Muchachos, saludito parceros, saludito a todos los que están ahí conectándose, parceritos. Nos vamos acá organizando, un poco. Allá iniciar la transmisión. Saludos, señores. Cabo Rincón, parcerito, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? No, huevón, es que ayer me fui. Ayer me fui. No, no, no pude hacer directo porque me fui para el hospital militar. Tenían que hacer una vuelta para allá, un examen. Entonces llegué tardecito y me dio pereza. Entonces no, no hice nada ayer. O sea, me salió así. Eso fue eventual. Eso fue eventual. Entonces, pailas. Ayer no hice nada por eso. Pusieron una vuelta ahí para la tensión arterial y pailas. Vamos a cazar la pantera hoy. No, pues hoy la cazamos, huevón. Hoy la cazamos. No le pare bolas. Hoy vamos y la cazamos. Hay que ir haciendo entonces todo el trámite para pa hacer el anzuelo y toda la vuelta. Pero hoy la cazamos. Hoy también vamos, ya instalé el San Andreas, ¿no? El 5. Grand Theft Auto. Es que el San Andreas, el Grand Theft Auto. El 5, el que está atrás. También me lo vamos a jugar. Vamos a jugar también. Me pidieron que lo trajera al canal y yo, listo, vamos a traer. Yo ese no lo he jugado. Sinceramente no lo he jugado. Espera, pongo los lentes, weón. Espera, pongo las gafitas porque es que la luz me maltrata mis ojos verdes. Me toca como un viejito. Creo que perfecto. Y es que mucho, mucho, mire, pille. Pille, es que yo tengo ahí, de frente tengo la lámpara y pailas. Me dan toda la jeta. Listo. Saludito a la gente que estaba conectada, muchachos. Saluditos. Saludito, me va a conseguir la fórmula para ver si me las pongo en la socla. Yo tengo una socla y por ahí. Pero le toca mandar a hacer la fórmula, el lente. Y venden aparte una extensión para ponérselo a las socla y queda usted viendo cómo es. Usted me la, o sea, yo veo bien, pero me la pongo por el filtro. Tengo un filtro azul. Entonces la. ¿Cómo es la luz del monitor, de la lámpara? Toda esa vaina lo le molesta a uno en los ojitos. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo es la vuelta hoy? Es que espere que voy a hacer una cosa. Espera, y ya iniciamos el juego. Usted tiene que explicarme hoy cómo es la vuelta de la pantera, ¿no? Ah, no, perfecto. Perfecto, perfecto. Estoy probando las alertas porque las alertas no me salen, güey. O sea, ya las. Perfecto, ¿sí o no? Escucha todo, todo elegante. Alertas activadas. Listo. Ya cuadramos las alertas, ya cuadramos el chat. Todo, todo. Pero ya vengo, voy a traer el computador, el celular, ya vengo. Listo, listo. Tu manita. Bueno, que es para poder leer. Ay, puta, espera. Para poderlos leer.
Porque ahorita yo amplío la pantalla. Listo. Ya los puedo aquí leer. Los voy leyendo. Pero me echo una miada y listo, arrancamos con la vuelta de la pantera. Listo, muchachos. Perfecto, perfecto. Viejo Cabo Rincón, escríbame algo el chat, por favor. Para ver si me sale aquí el comentario. Déjame ese cruce. Listo, perfecto. Listo, ahora sí. Bueno. Aprendimos del animal. Listo, ya aprendimos el animal. Ay, Marix, bueno, ya aprendimos el animal, vamos a conectarnos aquí los audífonos. Para que están descargados. ¿Cómo me escuchan? Bien, bien, todo creo que bien. Creo que deberíamos bajarle un poquito al play. Listo, listo, perfecto. Hoy vamos a iniciar con la pantera, ¿no? Okay, bueno, no, espere, primero vamos a hacer la misión. ¿Cómo es la vuelta? Le tengo el glitch para conseguir dinero gratis. Listo, ¿cómo es la vuelta? Dígamela. ¿Cómo es la vuelta para conseguir dinero? Pero millones, ¿no? Millones, cantidad alarmantes. Para comprarnos lo mejor armamento, mejor caballo, las mejores prostitutas, toda esa vaina, hermano. Estas fotos, no, estas fotos no son reales, ¿no? Es un montaje. Es por Emerald Ranch, es una casa, listo. ¿Dónde puta estoy? ¿Dónde amanecí? Bueno, ahí tenemos que. ¿Dónde es la misión? ML. Vamos a ML. Ah, al otro lado, weón. Miren de los votos esta huevonada. Bueno, listo. Listo, ponle quedado. Listo. ¿Y si le salió? Bueno, ahorita me las canta. Va a hacer esta misión y nos vamos para allá para conseguir la plata. O sea que uno con plata mueve el mundo, weón. Uno con plata mueve el mundo. Creo que vamos a hacer esta misión porque quedamos en hacer esta misión. Listo. Vamos para arriba. Listo, perfecto. Aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Ah, es que está la gente ya. Ah, esto es lo de los locos que toca rescatarle, ¿no? Toca matarlos a todos. ¿A quién hay que pelar?
¿No los mato? Ah, yo ya los iba a ir a sacrificar a todos. Shell of safety. Lo Shell of pedí. safety. Gotta speak to Señores. the boy. Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. Ya oscureció. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. El camino de la iluminación. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? El camino de la muerte, cara de vergas. Una respuesta positiva. I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. La base del quelanonismo. ¿Estupidez o propósito? No, estamos hablando en serio. I don't know. Safety. Safety and meaning. Jamie knows the truth. Cuñado. Of course. El cuñado vuelve loco, doble hueputa. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Leave me ah, alone, tocó y hueputa tocó. Ay, otra carretera, ¿no? Otra carrera. Cabrón, este y de noche, papalo. Métale, chueca. Vamos para arriba, vamos por él. Vamos, chueca, vamos por él. A menos mal que la chueca es de carreras. Ay, de puta, me va a estrellar. Care verga. Vamos por él. Puta, ¿qué? ¿Pero qué tiene ese caballo que tiene, weón? Ese caballo corre como un doble, huepucha. No lo puedo alcanzar. Quítate de ahí. Ahí fue. Ya lo llevo ahí cortico. Ya lo llevo cortico. Come on, huequero, come on. Uy, no, si hueputa caballo corre. Ay, que tú eras cohetes entre el culo, hermano. Sí, hueputa. Mera pulguita, weón. Ay, no sea marica. Ah, no, chueca, ¿qué le pasó, hombre? La chueca se desmayó. Alcánzalo, maricona, alcánzalo. No alcanzamos, weón. Se nos perdió el hijo de pucha. Se nos escapó el hijo de pucha. Qué bandido. Leave me alone, Arthur. I didn't ask for your help. Ay, ese caballo corre mucho, weón. No juega. La chueca, arriba, para arriba. Tauro. Pero yo intenté saltar cuadrado. Intenté darle mi cuadrado. Y no fui capaz, weón. Ver. Come on. Escucha. Puta, me duele el dedo ya de estar pichando X. Puta, por acá lo cojo. Por acá lo cojo, cara de verga. Uy, no, sí, güey. Marica, ese caballo que tiene. Sí, güey, puta, caballo que tiene un cohete entre el culo, güey. Live in the mountains with
Vamos para arriba, choca, vamos. Dale para arriba. En algún lado lo tenemos que coger. El juego en algún lado nos tiene que dejar cogerlo. Me voy a estar tirando plomo, Perro, tirando plomo y todo. Se le fue. Se le fue. Ah. Se le fue, güey. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. Seguimos la persecución. I'm warning you, Arthur Morgan. Ay, papi, le voy a caballo. Please, kid. Put that gun down. ¿Tocó matarlo o qué? I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Ay, se va a hacer la automunición. Mantener. Ay, puta, lo maté. Lo ayudé a matarse. Lo ayudé a matarse, güey. I warn you, Arthur. R2. Kid, just calm down. Leave me alone. Cabre verga. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Vamos a ver el peluchito. Bueno, ahorita sí me enseña el glitch. Me enseña el glitch, listo para hacer, la de la plata. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Yep. Deberíamos como... Ah, señores. El caballo corre como un doble y pues pucha, ¿no? ¿Vamos ahí solo o no? El caballo corre, weón. Bueno. Fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on. That ain't true. Tell me something you like. El buen cuñado, el mal le da consejos, ¿sí o no? Apples? Yeah, I love apples. Mal le da buen consejo y todo, hermano. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. Estamos lejos. Sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. Here we are. She must be waiting inside. Listo.
Ya llegamos. Le entregamos al... el cuñado al peluche. Vamos con el peluchito. A entregar el cuñado. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. ¿Y se va? No hay golpeteo al peluche ni nada. No jodas. ¿Qué tal esos reencuentros muy, 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 muy tristes? No, 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 no. You're... Oh, you'll never change. I know that. No le pegamos al peluche. No, 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 no. Qué tristeza. De gratis fue, le hizo el favor. Nada, que triste ese Arthur, es una hueva. De gratis le hizo el favor de rescatarle al hermano. Nada, es una hueva. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. No, este no tiene, no, no, no. No le corre sangre por la jeta, weón. Bueno, Cabricón, Emerald Ranch, a ver, cuéntemelo todo. Lo escucho, ahora sí. Listo, mapa. Emerald Ranch. Arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Dónde está Emerald Ranch? Creo que Emerald Ranch está por acá, si no estoy mal. No. ¿Esta? ¿Esta era? No, esa es una rara. Emerald Ranch. ¿Emerald Ranch no es donde estamos nosotros? No. A ver, Valentine. Emerald Ranch, la pillé, la pillé. Ah, Emerald Ranch, listo. Emerald Ranch, listo. Esto está... aquí no veo yo más nada, pero bueno. Una herradura. Julián Ricardo. Gracias, perrito. ¿Vieron que está abajo de Emerald? ¿Será acá? ¿Esta? ¿Esa será? ¿Es esa? Perfecto. Es un establo. Es un establo. Listo, voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Hacemos allá. Seguimos charlando. Yo aquí angustiado, Julián, hermano. Fue y le rescató el hermano y no le pegó el peluche, güey. Imagine. No, no, este man es una hueva, mano. No, no, no. Casi se lo lleva un tren. Y no le pegó el peluche con el hambrita. No le pegó a eso. Hace como una hueva, man. Me parece a mí, man. Vamos para. Vamos a ver si hacemos un glitch de dinero. Porque nos vamos a ver, es millonario. Vamos a comprar el mejor caballo, la mejor armamento, toda esa, el mejor son. Toda esa mierda la vamos a comprar. Uy, quieto, marica. Ah, estoy de puta, me emboscaron, perro, me emboscaron. Me emboscaron, qué bandidos. ¡Ah! ¡Qué unos cocos! ¡Córrale, córrale, mami! ¡Córrale, mami! No, no, no los quiero enfrentar, no los quiero porque son muchos. Me matan. ¡Son of a bitch!
Ah, claro, necesito buenas armas. Porque mire, mire, mire cómo me emboscan. Puta, démele el patazo. El patazo, perros. Listo, nos fuimos. Nos pelamos a todos. Bueno, reason. Tocó pelearles, papi. Tocó pelear. Tocó sacar ese Rambo que hay en mí. Tocó pelearles, mijo. Te buscaron un... la gente le gusta morirse maricamente. La gente le gusta morirse maricamente. Me buscan problemas a mí. Y yo que soy gatillo loco, de una vez los voy dejando estiesos. Uno quiere ser buena gente, no quiere meterse con nadie, no quiere asesinar a nadie, pero ellos buscan. Toca darles bala. No hay de otra. Ya se anocheció. Uy, ya se volvió a anochecer tan rápido. Un día, ¿cuánto dura esta vaina, hermano? Deberíamos como alargar el día más, porque eso sí dura y no como 5 minutos el día, ¿no? La secuestramos, la liberamos. Esa es la cerradura. Por favor. ¿Dónde? Sí, muy bien. ¿Y usted qué? Cara loca. Muchas gracias. Thank you. Listo. Llama a loca que vaya, ¿sí o no? Eso es una loca, una loquita. Saca ahí. Antes que llegue gente. Ah, sí, la capturo o qué. Hoy la capturo o qué. Ah, me volví malo, weón. Vamos a capturarla. ¿Dónde habrá corrido esa malparida? ¿Dónde habrá? Ah, el dato lo dan a veces. Ah, no, entonces vamos, devolvámonos. Ya vemos la sana, ya se fue. Bueno, perrito, ¿dónde está el cabo jurado? Oh, rincón. Ya llegué. Vamos a hacer el glitch de la plata. Sí, pero es que no tengo plata, ese es el problema, por eso vengo para acá. ¿Pilla? Tengo solo... Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, pues? Se hizo cabo, listo. Ubique una casita. No, salga el... Listo, ya. Abra el mapa. ¿Qué era? Ah, ya sé cuál casita, la que está detrás del establo, ¿sí o no?
Ya la pillé, ya la pillé. Ya, sí, ya. La que está detrás del establo. ¿Era esta? No, esa no es. Pero ya, ya abro el mapa. Ya abro el mapa. Listo. No hay más, weón. Está esta. Está esa chiquitica que es la que le digo que está detrás del establo. O esta que está acá arriba. ¿Cuál? Esa de acá. Listo. Ah, weón. Pues. Voy para allá, voy para allá. No era en el establo, Toche. La que está, es la que está quemada, Cisas. Listo. Ya estoy acá, listo. ¿Qué hago ahí? Me meto a la casa, listo, perfecto. Listo, ya estoy metido. Vaya al, bajo el sótano. Ari, que usted me tiene una emboscada ahí, weón. Listo. Ya estoy en el sótano. ¿Qué más hago? Vaya al fondo. Al fondo, listo. Cerca la pared. ¿Cómo saco el farol? Dice inspeccionar. Recuerde que yo no estoy jugando en PC, ¿no? Yo lo juego en Play, ¿no? Entonces no creería yo que me vaya a salir algo acá, güey. Ahí está el cajón. Por la pared. Por la pared al fondo. No, yo creo que ya lo eliminaron, güey. ¿Sabes? Que cuando salen Neo Glitch se vuelven tan famosos que... Ah, ya creo, yo creería que acá, güey. Acá hay un hueco. Acá hay un hueco. Pero a mí no me sale nada. Aquí hay un hueco, pille. Ahí debería le inspeccionar. Ah, espere. Espere que ya. Que este loco me... Cosas, el farolito. Farol. Farol, ¿dónde está? Coche, ¿dónde está el farol? No, no tengo. Selecciona el cuchillo. Ah, ya. Selecciona el cuchillo. Ah, ya lo pillé. Listo, perfecto. ¿Pero se lo juega también en Play? Es ahí en ese hueco, por eso. Sí, ahí en ese hueco, ya. Pero a mí no me sale nada, weón. Mari, ¿por qué no me sale nada a mí? Es ahí en el hueco, sí, píllelo. ¿Y se ve algo ahí, sí o no? A mí no me sirve. A mí no me sirve glitch, weón. Tenía que estar el ladrillo. Ah, el ladrillo. No, ahí no hay nada, weón. Vamos a robar esta mierda más bien. Examinar. Guardar. Vale, pero ¿qué le hacía usted? Bueno, ¿qué le hacía? ¿Usted metía plata o sacaba ahí o qué? ¿Cómo la vuelta?
No, lástima, weón. Ah, usted metía plata, sacaba plata, metía plata. Mozo, no hay un doble, weón. Puta acá, mano. Pero nos comemos algo. Lástima, lástima que no la pueda hacer, weón. Quizás. No, 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 no se puede hacer. Uy, sí, el Call of Duty este año va a salir. Va a salir y va a salir con el Game Pass, ¿no? Le cuento que va a salir con el Game Pass, ¿no? O sea que la vuelta, uno con el Game Pass más breve. Ya no tiene uno que comprar el juego, sino que compra el Game Pass y sí, y ya. De pronto se activará en otra parte del juego, ¿no? Pero si sí hay algo ahí. Bueno, aquí ya no hay nada. Creo que no pudimos hacer el glitch de la plata. Acá hay algo, ¿no? ¿De pronto lo cogió antes? No, ya no lo cogió antes, toche, no, que acaba de entrar. Yo creo que me vendieron un juego pirata, weón. Yo sí creería. ¿Esto usar qué era? ¿Cree que estoy mirando cosas acá? No, parce. He ofendido porque no puede ser el glitch, pero bueno. Listo. Bueno, pero necesito plata. Necesito plata. Lo que necesito es plata. Eso es lo que necesito. ¿Cómo la vamos a conseguir? No sé. Vamos de acá que ya amaneció. Llamar a la chueca. Hay un ligote cercano al campamento en un pueblo quemado. Ah, sí, voy para allá entonces. Yo sí, ese sí lo he pillado. Al lado del campamento hay un pueblo quemado, sí, señor. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos al campamento. Yo quiero conseguir dinero, mucho dinero. Ay, de putas, venados no valen un culo, hermano. Es malo que hace uno, te cansa. Cazando malparidos que lo que le venden a uno, lo que vale. Queremos montar un cultivo de marihuana, de cocaína, alguna mierda de esas. ¡Ay! Hacer plata, ¿no? Que la chueca es todo terreno.
Me mete por donde sea. Petróleo, marica, de petróleo. ¿Qué pasó ahí? Que mate por ahí, weón. Maté algo con el caballo, weón. ¿Qué matamos por ahí? ¿Una rata o qué? ¿Eso qué es? Una ratica misclera. Uy, gran hijo de puta, está echando de la fulca. La vio olor a mierda de caballo, weón. Uf, de puta. Uf. Acá hay un muerto. Acá hay un muerto, papi, acá hay un muerto. Torre petrolera, sí señor. A petróleo, donde hay petróleo hay plata. Tiene por ahí mi amigo carta de carta. Esa es una carta, una carta, muchachos. Esa carta, ah, el ginseng, el ginseng. Listo, va a tomámelo, va a tomarme otro. Ah, le sube la tensión, la tensión, le sube la vuelta uno, la salud. Esto es. Este también es bueno. Listo. ¿Cómo así que no me lo tome, weón? Por ese hueco, vamos a bajar. Hueso de dinosaurio, inspeccionar. Hueso encontrado. No, no hay nada, ya sobre todo. Vamos para arriba. Pero yo quiero plata, güey. Yo quiero money, billete. Bueno, aquí ya no hubo nada. Aquí lo que fue, fue. Pero vamos a hacer, vamos a buscar el lingote de oro que ustedes me dicen. Vamos al campamento. Ah, marica, pide los caballos. ¿Qué es eso? Los caballos los puedo coger. Ahí está bonito, ¿no? Sí, me acuerdo de la viejita. Quizás me acuerdo de la viejita. Ahorita voy para la oficina de correo y. Quieta, quieta, bebé. Uy, marica. Quieto, quieto. Se fue el malparido. No, vámonos de acá. Ah, que me va a poner yo a chimbear con caballos, hombre. Yep.
Ese de allá está bonito. Y para después. ¿Qué hago? Ay, me botó. Me botó. ¿Cómo me botó el hijo de pucha, hombre? Palanca hacia abajo. Listo. Bueno, para la próxima. Ahorita voy a... Voy a recoger unas maticas de estas, hermano. Voy a recoger unas maticas de estas que... Yerbita, esto sirve para algo. ¿Cuándo vamos por el... ¿Cuándo vamos por el caballo árabe ese? Es muy fácil entretenerse uno en este juego, parce. Vea, íbamos que es que por el lingote de oro y resultamos recogiendo hierbas. Eso. Ginseng. Ah, ese me sirve para hacerme la bebida, ¿sí o no? ¿Dónde habrá más ginseng? ¿Dónde habrá más? Por aquí tiene que haber más matas de esas. Tiene que haber más matas de esas por acá, güey. No hay más. Creo que no hay más. Como regás, pero muy poquita, ¿no? No hay. No hay más, muchachos. Caballos que están, a me los puedo robar también, ¿o qué? Ah, es que ya llega el campamento mío, tan tonto. Bueno, espere, mapa. Ustedes me dicen que esto creo que es, esto es la vuelta, ¿sí o no? Creo que esto está quemado. Esta vuelta acá. Esa es la que está quemada, si no estoy mal. Porque la otra vez, cuando salí borracho, amanecí como por ahí, creo que fue, por acá, por algún lado de estos. A ver, acá hay matas, weón. Vamos para allá. Allá es donde yo amanecí, a ver, eso es lo que está quemado, vamos a... Allá donde está el lingote de oro, vamos a buscarlo. Píllelo, pues. Esta es la que está quemada. Listo.
Un glitch. Sótano, no. Ahí no, sótano. No se puede hacer glitch ahí. No hay sótano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cabo? ¿Dónde está? No hay nada tampoco. Todo destruido. No hay nada, bro. Pues pucha. No, aquí no hay ni mierda. El río queda por acá abajo. Listo, listo. La misión de hoy. Por la comisaría. Comisaría, ¿dónde queda la comisaría? ¿La comisaría cuál era? Sheriff, acá verla. Listo. Yo creo que ya todos los han robado, weón. Todos los han... Debajo de la mesa del mesón de atrás. Ah, ya la pillé. Quizás. Uy, quieto, quizás. Lingote de oro. Agarrar. Uf. Excelente. ¿Cuánto vale? ¿Para qué? $2,000,000. Unos 2 millones de 2, 3 millones de dólares vale la vaina. ¿Aquí qué? Es como la vuelta por acá. Hay un muerto, güey. Se murió ahí quieto. Muerto ahí. Otro muerto ahí. Entonces, está pidiendo clemencia ahí. En la buena, cabo, buena. ¿Eso era una vuelta de esclavos? O sea, que tengamos plata ahí invertida. Pero ahí debe haber algo. Yo creo que aquí debe haber algo, güey. Aquí debe haber más cosas. No sé por qué algo me lo dice, mi corazón me lo dice. No hay nada por de aquí ver, ¿no? Hay que ver más cosas. Para el río, me dice también este. Me dice Julián que para el río. Yo, Santiago, parcerito, ¿qué hace, comando? Por acá, ¿no?
por acá no hay nada. Está limpio toda esta mierda por acá. Espera que me duele la cabeza, weón. Agórrame. Presiona mucho. Yo creo que sí. ¿Qué hace, comando? ¿Qué hace? ¿Qué cuenta, viejo? ¿Qué cuenta? Otro, aquí estamos es hackeando esta vuelta. Bueno, vamos a ver por aquí. A ver si de pronto hay algo por acá. No, esto está totalmente, totalmente llevado. Bueno, ¿cuál le figuró? Vamos a venderlo, ¿no? ¿Dónde lo vendemos? En el pueblo, ¿sí o no? Valentine, ¿dónde queda Valentine? ¿Dónde está el Valentine? Al otro lado. Uf, puta, estamos lejos. ¿De dónde iba? ¿Te cobra plata? Ya hace rato, weón. Hace rato. Ya cobramos las lucas. Hace rato, weón. No, no, no me meto por los caminos porque como sea que me buscan para darme de baja, entonces no me escondo. Yo por acá por los senderos. Uy, quieto, ¿qué pasó allá? ¿Qué fue eso? Uy, quieto. ¿O ayudo o qué? ¿A cuál mato? ¿A cuál mato? Ah, marica, estos manes. ¡Muere, weón! Esconde, weón, puta, ¿por qué esconde? ¿Por qué esconde? ¿Por qué esconde? Listo. ¡Ay! ¿Este perro qué? ¡Vale, verga! Ahora me están buscando la ley. Me está ayudando y... ¡Ay, de puta! Me tocó matar a los policías, weón. Me voy. ¿Quién me sapió? Pero ahorita voy por ellos. Ahí quedó platica. ¿Dónde es que vendo esta vuelta? Rhodes. ¿Cuál es Rhodes? Ah, todavía no se me habilita hasta que no. El Rhodes.
El Rodels, ¿cuál es el Rodels? ¿Cuál es acá? Así que me están buscando la policía, weón. Estoy caliente con los tombos. ¿Te pilla? Marica, pero no es que esos maricas después me están disparando a mí, me tocó matarlos. Porque yo les disparé, pues yo no sabía quién era, pues putas. Es que en el lejano oeste uno se confunde mucho. Muchas cosas que confunden, eso me puede confundir, entonces. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. ¿Sabe qué le dije a ustedes, eh? Puta. No, no puedo pelear. Uy, quieto. Vámonos. Salamavich. De puta, cogimos de acá, perro. Estamos calientes. Calientes, mijo. Más calientes con la ley. Más calientes con la ley, papi. ¿Dónde fue que los pelamos a esos locos? ¿Por acá, sí o no? Ah, fue acá. Vamos calientes con la ley de la. Y la justicia. Ah, es que vienen. Y vienen por mí, es que es en serio. Ah, es que es en serio, weón. Hágale, papi, que eso es en serio, que vienen por mí. Hágale, güey, puta, que nos van a dar bala. Y donde nos maten, perdemos el lingote de oro, me imagino. Toca relajarnos. Estamos calientes. Por acá donde pasamos ahorita, ¿sí o no? Ah, sí. Ya no hay nadie por ahí. Yo creo que toca dejar que el visaje pase. Pillaron los muertos y todo, ya. Ah, yo que los iba a robar. Ya que los maté a todos, bro. No, eso no puede ser. Eso no se hace, parce. Eso no se hace, ¿sí o no? Fortificador. Esto es medicina potente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Restaura. Aceite vibra. Restaura la salud por completo. Energía, necesito energía. Yo de verdad para Dios quería ayudarles, pero me confundí. Entonces, esta vuelta acá. Yo quería ayudarles, pero me confundí. O sea, no fue mi intención darlos de baja. O sea que eso lo podría tomar para mí. Llevo muchas cosas ya.
Está quedando está bonito, ¿no? Estaba quedando esta bonita la casa, ¿no? Pues yo iba a hacer la misión de la M. La letra M. Yo mal parida, pero qué. Quedó este puta por ahí. Me tocó ir a buscarla. Me tocó ir a buscarla, sí señores. Estamos viendo resabiada esa maricona, va a tocar ya cambiarla. Estamos viendo resabiada. Venga para acá, malparida, ¿por qué no sale allá? ¿Te da miedo bajar o qué? Oiga, se arrasó ya, verá que la vendo para los chulos. Bueno, vamos a darles para el pueblo para tratar de vender el lingote de oro. Esperemos que no estemos calientes todavía con los tombos. Esperemos no estar caliente con los tombos todavía. Diría que ya no. Ah, sí, marica, todavía está en el doble, güey, puta ahí. ¿Qué hago? If that don't beat all. Yeah, yeah. Hey there, pal. Can you help me? Espérame, ¿qué le puedo ayudar, muñeco? Can you use some help finding my way home? ¿Listo? I can't make heads or tails of where I'm at. I live in front of the saloon next to the freight station. You know if I'm heading in the right direction? Ah, en Emerald Ranch, te vamos para Emerald Ranch. No, oh, pero yo pensé que la puede vender ahí. A ver, mapa. Emerald Ranch. Emerald Ranch, ¿dónde es que queda, huevona? Estamos lejos, ¿no? Está como por acá, ¿no? Ese es otro pueblo, ¿cierto? No, marica, pero estoy caliente allá con los tombos. Caliente con los tombos, weón. Ayudámoslo ya. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El careverga se fue. Se fue. Ah, mira, mira, mira. A borracho, a borracho. Venga, borracho. Vamos a ver. Having fun, mister. Ungoddamn believable. No sé ayudar. Why are you doing this, huh? Oiga. You look pretty drunk, partner. Wouldn't believe it. Don't make me go to the law over this. Oh, oh, yo le ayudo. Take care of yourself. Oiga, no sé ayudar. Whoa, what are you doing here? A real man knows how to hold his drink. Can anybody hear me? Oiga, no se puede ayudar a ese hueputa. A ver, nos fuimos para ver el rancho, para la vendemos. Sí, porque ahí estoy caliente, caliente, caliente. Aguanta, no aguanta llegarle ahí. Marquémoslo en el mapa. Que me olvida. Es que estamos lejísimos, parce. ¿Qué es lo que hay que hacer en Emerald Ranch? Con el perista del rancho. Listo. Con el perista lo vendo, listo. Esto fue que ayudamos a robar un coche, ¿cierto? Yo
quería hacer la misión de la M. Ahorita vendemos esa vuelta, hacemos la misión de la M. Viene como alguien detrás mío. Ay, wey, putas, cayó muy difíciles de domar, wey. Nah, me ponen a chingar con caballo ahorita. ¿Y dónde queda la mensajería? A mí me gusta llevar a la gente cieguita, la gente. Me gusta llevar a la gente, weón. Cuéntemelo. Pero ¿por qué no lo... ¿Por qué no le puedo ayudar? Pecado, weón. Pero no se deja ayudar. Penny for the blind. A ver, le puedo ayudar, pero no se deja. Help a blind man. You are not who you think you are, sir. Which is lucky. Okay, I will try to bear that in mind. Yo, Warrior, una misis que hace, parcerito, ¿vino o qué? Saludito ahí. La gente que está conectada. Hoy tengo tanta. Hoy tengo tanta gente, weón. Hoy somos 8. ¡Qué Ave María! ¡Qué montonero gente, weón! Están conectados hoy. Bueno, vámonos. ¿Qué hice yo, hombre? Pero vamos al caballo. Vamos a vender lo que nos robamos. No, eso no lo robamos, eso no lo encontramos, ¿no? Mucha gente hoy, weón, mucha gente hoy, hermano. No puedo con los... Me han dicho de tanta gente que me escribe en los comentarios, no los puedo leer a todos, weón. Saludo ahí a todos, parceros. Vamos para ahí, mira, la rancha a vender el lingote de oro. Y con eso nos vamos de fiesta, vamos de bandidas. Este puto yo creo que le cortaron las huevas porque como que no culea mal. Eso no. ¡Ay, ay, güey, pucha! Sufre de, ese man yo creo que debe sufrir es de impotencia sexual, güey. Ah, pero yo porque voy por la carretera si me puedo ir por acá, ¿sí? ¿No? Huevo, no. Ah, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Dónde lo vendo? El perista. ¿Cuál es el perista? ¿Cuál es el cabrón ese? Eso que marca mi mapa, listo, ya. Ya me meto para allá. Hey. Ah, es que yo le puedo vender cosas, weón. Beto le puede. Ah, ese man sí le puedo vender toda esta vuelta. Ah, bueno, perfecto, 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 perfecto. Uy, 500 dólares. Uy, ahora me estoy volviendo millonario. Ese lo puedo vender. Dólar. Dólar. A este loco le puedo traer toda esta mierda y vendérselo. Tarjeta de artista, 2. Uh-huh. Inventos, 12. Ah, huevón. Ya, pues. A este le puedo vender. Yep. 1, 2. 2 de café. All right. Ah, no, weón. Ah, ya vendí las hijueputas tarjetas.
I'll bendig, güey, da paidas. So Bob Crawford was livid about his coach getting robbed. I was very sympathetic. ¿Las compro otra vez? Good cut, my marriage, James. ¿Las compro otra vez? No. ¿Eso qué es? Oh, ya no las puedo vender. Ya no las puedo comprar. Bueno, listo, ¿no? Ya perdimos. Ya para la próxima sabemos, 600. O sea que ahora sí me voy a volver es ladrón de los ladrones. Ya se han de vender toda esa vuelta. Listo. Mapa. Misión de la M. Porque estoy hace rato con ganas de hacer esa misión de la M. Eso que dije acá, pero eso. Esa vuelta. Ah, esto es para la de los fósiles, ¿no? No, como guardo mi no, ni tipo de puta, yo soy más malo para eso. Vamos a enviarle la de los dinosaurios, ¿no? Tenemos un fósil ahí, una vuelta de un dip de un. Este pueblito es grande, ¿no? O sea. Es... ¿También puedo pagar mi recompensa? Ah, perfecto. Paguemos toda esa vaina, hermano. Todo es una vez. Pagar recompensa. Enviar correspondencia, primero que todo. Listo. Pagar mi recompensa. ¿Eso qué? West Elizabeth. ¿Eso qué es? Ah, eso es donde me están buscando. Ah, vea pues. Uy, marica, 25. Paguemos toda esa mierda. Listo. Uy, marica, me están buscando por varios lados, ¿no? Boletos de tren. Estaban buscando por varios lados. Estaba como un poquito malandro, ¿no? Estaba como malandreando mucho, ¿no? Estaba como malandreando mucho ya, parce. ¿Hay un mejor revólver? ¿El que tengo? ¿Dónde está la armería? ¿Dónde la consigo? ¿A dónde me toca ir? ¿Acá hay armería? Pero eso es lo que voy a hacer. Mapa. ¿Acá hay armería o no hay armería? No, aquí no hay armería. Toca ir a... En Valentine. Listo. Pero así podemos pagar de brinco porque ya... Ya pagamos, ¿sí o no? O sea que no nos van a hacer nada. Listo. Listo, vamos para... Listo, vamos para... Ah, sí, güey, puta, me atravesó ahí. Me tocó matarlo con el caballo, güey. Pero hay mejor revólver que el que tengo. Porque este es muy bueno, este es una pistola. Esto es una pistolita, o sea, esa es buena. Uy, qué toca, qué pasó. Yep. La planta petrolera, weón.
Escucha. Arthur. Oh, my glad I found you. Arthur. ¿Quién es el loco? They got Bill. What? Who has? Bountymen. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Toca ir a, toca ir a salvarlo, güey. You coming? All right. Lead the way. Toca ir a buscarlo, güey. How'd you find him? He said he was going hunting. Never returned. I was able to track him pretty easily. Only a matter of time before they decide to pick up camp. Head for town to collect the bounty. Mucha hueva, ¿no? Ay, de puta, me fui con tenera. When are we not, Arthur? Fair point. What'll Dutch do? Ain't for me to say. Doubt Bill'll like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Is that for me to say? Yeah, I think it is, Arthur. Well, let's save his ass for... Oh. Okay. Okay, we're getting close. There they are. On foot from here. Hey, you idiots ever hear of Dutch's boys? You're gonna pay for this. Stake out your position. You have no idea what the hell is coming. Your wife. We're shaking in our boots. Ya, Moisa. I'm ready when you are, Arthur. Then you can talk all. No veo, no lo veo. Ya le dimos bala a todos. Le dimos bala a todos ya, papi. Le dimos bala a todos, weón. Just in time. A todos le dimos balín. Mientras tanto yo los robo a estos hijos de puta, los robo todo para ir a vender ahorita. Thanks, Javier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back to camp, find a bottle. Ah, ese puta me lo está quitando acá. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. When they gonna learn? No, eso toca el balín de frente. Tocó quemarlos a todos para que sean serios. ¿Chicle de cocaína? ¿Cómo así, weón? ¿Qué chicle de cocaína? ¿Qué es eso? Por Dios. ¿Qué más acá? Cosillas por acá buenas, ¿no hay cosillas buenas? No. Saquear. Un cofrecito, miremos a ver qué hay por acá. Uy, hay un reloj de oro. Eso vale. Bueno. Otra cosa, saquear otro cofrecito. Aquí hay cositas buenas. Bajo billetes, un anillo de oro. Perfecto. Oh, muchachos, o sea. Fue muy, muy, muy buena idea venir por acá a chimbear. Ah, no. Hay cosillas por acá.
El sombrero está como más bonito. Sí, ese está más pulidito. Oh, sí, ese está mejor. Fruta enlatada. La llevamos. Otra fruta enlatada. No deja coger la coca, güey. No deja coger la cocaína. Bueno, no nos podemos meter la traba del siglo. País. Ya tengo mucha cocaína en el inventario, no jodas, weón. ¿Dónde es que íbamos? Al pueblo, ¿no? Dale, ahí. Ahora vámonos de acá. ¿Están buscando otra vez o qué? ¿Dónde vamos? ¿Para dónde puta vamos nosotros, güey? Papa. Ah, vamos para San Valentín. ¿Por qué me estoy echando para atrás? Ah, es que estoy siguiendo el camino. Tomo alcohol. Esto. No, güey. Pues puta, pero no le pego ni al mundicho. ¿Qué se hizo? Maricón. Ganó su tiro ahí por huevón, ¿sí? Yo iba, que es que para el otro lado, ¿no? Listo. Vamos para Valentine. ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? Weón? ¿Qué puta voy yo a ese pueblo, hermano? Ya me olvidó. ¡Ay! ¿Dónde nos metimos? Ay, hombre. ¿A qué vamos a...? Yo no me acuerdo. Ah, me abrió las armas, ahora sí ya me acordé. Ya por ahí no me puedo tirar. Muy alto. ¡Mira, chala! Pues puta, nos dimos contra una piedra, hermano. Digo, durísimo. Pobrecito el caballo, weón. La chueca. Durísimo, mano. Alimentar. Nos tiramos por ese peñadero ahí, pobrecita, mano. Pero el alimento. Reanimador de caballo, tengo ahí como 10, weón, casi no los sé usar. Parecito, marica, si yo le ando muy duro, mano. Ya el animalito me ha aguantado mucho. Mucho me ha aguantado animalito, weón. Ay, wey puta, mira, ya la va a tirar por el otro. Otro espeñadero ahí para abajo. A
Animalito, me ha aguantado mucho, parce. Qué pecado. Yo la tiro por despeñaderos, la pongo a correr todo el tiempo. No la limpio, no le doy de comer. No sé, sí, puta. Y la el animalito ahí. Vamos, ya llegamos, ya llegamos. Ah, pues yo le tengo mucho cariño a la chueca, le llamo la chuequita. Le la meto contra los árboles y no, pobrecito el animalito, güey. Ya no hay como no se ha ido ese doble, güey, todavía no me ha botado. No entiendo todavía. Bueno. Ah, ¿cómo así que estás errado? ¿Cómo así que estás errado? No, es 24 horas. Puta, amaneció ahí esperando, no jodas. Bueno, llegué yo. Bueno, personalizar. ¿Qué hago? A ver, tengo revólver Cattleman. Este es el revólver, ¿no? Ain't no trace of rust on that as far as I can see. Carabina repetición, eso es. Unless you maintain that piece, more often you'll have to see me. It's up to you. I'd recommend loading up on extra ammo. Metémosle esta, ¿sí o no? Ah, le doy en catálogo. No, pero quiero hacerle algo a esto. That's great. Tengo 120, listo. Y le metemos una limpiadita. Listo. Componentes. Ah, uy, verera que me va a armar. Uf. Me va a meter una. ¿Cuál es la que me va a armar, papá? Betas. Ancha. Ah, no, pero no, alarma, no, la culata. Cuero. Uf. Que se ve una rechimba. Miras telescópicas. ¿Esta, sí o no? A pegarle desde lejos. Miras de hierro. Ah, pero si tengo mira telescópica, ¿para qué le voy a meter betas? Metámosle a lo más caro, papi, lo más caro. Dangerous. Listo. Quedó, fue una rechimba, güey. Quedó. Estilos. You wanna make this really yours? Metales, de oro. Personal engraving. De oro, quiero de oro. Cañón, martillo, palanca, mira. El cañón de oro. No, no se puede. Ah, es que aquí le puedo poner el color. Ya lo entendí. Uf. Así, weón. De oro, así. Uf. Martillo negro. Uf, chimba. Palanca negra. Una mira de oro. No sea, marica, qué chimba lo... Uf, qué chimba como me está quedando, weón. Un barniz negrito. Listo, perfecto. If weren't for all the bounties running around New Hanover, acabado el cuero. I'd be out of business. Uf. No sea, marica, weón. Un lobo. Ah, pero no la voy a ver, ¿no? Un lobo, ahí me traen los lobos. No. Muy bacana, listo. No, ya, perfecta. La mira de hierro, ya la compramos. Listo, perfecto. Ya. Municiones, estilo, ya componente, listo, perfecto. Escopeta, bueno. Usted me dice. Listo, ahora.
Vale, que ya nos quedamos en plata. Pistolas. Pistolitas. R1. Esa es la que tengo yo. Creo que es esta, ¿no? Esta, ¿no? ¿La Mauser? ¿Una Mauser? ¿Le metemos los 250 sin piedad? Daño, alcance. ¿Pero no están disponibles? Ah, grandigüeputa, no. Ah, ¿yo para qué quiero eso? Ah, pues la que tengo está bien, ¿no? Funda mejorada. No sé. Porque yo tengo... No me deja sacar armas acá, ¿no? Ah, sí, tengo chicle y cocaína. Y si ahí tengo chicle y cocaína, entonces, pero mejor dicho, en un viaje, mejor dicho, astral. Porque este no es el revólver, yo tengo una pistola, güey. Keep treating that like your own child, all right? Good on you. Good. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. I got some nice carved stocks here. I think you should take one. Ah, sí, está mal así. Hay uno que está en un negocio ilegal detrás del médico, pero lo cogen a bala. ¿Cómo así? Dejemos así porque yo creo que tengo buen armamento. Vamos a buscar el acá hay un mancito. Abran esa mierda que llegué yo. Look no further than that wall, son. Listo. Come on. Nasty individual. ¿Esa no fue la que salvamos? ¿Esa fue no la que salvamos, weón? Conyugicidio. ¿Cuánto está pagando por esa hembra? $25. Ay, no, coma mierda, eso no sirve para un culo. That one? They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. Ah. What's more? They say she ain't sleeping alone. No, vamos a hacer la misión del de la M. Yep. Wait. Toma acá, muñeca. Hey. Vamos para la M. Vamos para M. M de M. M de mamá. Ah, pero de una vez pasamos por ella. Ah, pero toca traerla ahí. Nah. Vamos para acá. Vamos para allá. Nos fuimos. Uy, marica. Pero ¿por qué me digo otra vez? Otra vez, hombre, ya. Con ese puedo matar este venado, ¿cierto? Lejos, por decirlo a este que está allá. A distancia grande. Qué bien. Y si la puedes activar ahí. ¿Por eso no puedo matar venados? No, ¿cómo así que no puedo matar venados, hombre? Bueno, vamos por ese bandido. ¡Ay, qué pucha!
¿Qué pasó acá? Tengo que comprarme un rifle. Ah, listo, perfecto. Algo de más poder, algo más... más varonil. ¿Sí? Eso es lo que usted me quiere decir, ¿sí o no? Ah, perfecto. Ay, me toca ir a atracar a harta gente, güey. Ay, ¿por qué hay plomo? Hay plomo. Puta. Uy, marica, me metí con un... ¡Ay, perro, me mataron! Ya. Me metí ahí una vaca, lo que me puse ahí. Era pasado el arco, no me hubiera puesto a pelear, hombre. ¡Qué avisaje! Ahora, ¿quién sabe dónde... menos 24 dólares? No sea tan marica. No. Vámonos de acá. Nos pongamos a chimbear. Ahora sí, ya en serio. Caballos bonitos, pero no me pongo a entretenerme con caballo ahorita. Vamos a hacer la misión, voy a poner a entretenerme con gente, ¿sí? ¿No? Aquí salen muchas cosas random, parce. Sale muchas cosas random, parce. A la vez que si uno pone a jugar esta mierda y... Y eso es lo que hace entretenido el juego, ¿no? O sea, no es un simple mundo abierto. O sea, son cosas random que salen. Pueblito, ¿cuál es este pueblo? Yo ya vine por acá, creo que sí. Ah, es que aquí está la M, sí señor. Tío. Buenas. Llegué yo. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough.
when we hang him. Thank you, Sheriff. Y entonces... Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Meterle un balazo. Maybe that steam donkey over there still works. Vamos a ayudarlo a ver. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. A la palanca. Bono, Coco. Let's get out of here. Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I knew you were scum the moment I laid eyes on you. Pucha. Oh. Uy, qué mano gente, güey. ¡Agáchese! Marica, no se agacha, weón. El L1. Mataron, weón. Pero ¿por qué me mataron tan rápido? No go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. Your time is up, you bastard. Buenísima, buenísima. Keep shooting. Don't give up on me now. Look out, we got more coming in. Hell's coming for you right now.
better get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, I need to see someone. Skinny! Get out here! ¿Este qué? Skinny! Ah, ya lo matamos a todos, güey. Bueno, usted mientras tanto, yo voy robándolos acá, weón. Yo los voy robando acá. Mientras el hombre ya se encarga, ya yo los voy robando acá, weón. Los voy robando acá todos. ¡Ay, de puta! ¡Ay, córrele, Urtur! ¡A la verga! ¡Ay, qué pasó ahí! Lo mataron, weón. Mataron al cabrón ese. ¿Dónde están? La ve arriba, arriba. Keep shooting. Don't give up on me now. Come on. Puta, pero. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Stay with me. Sí, pero espere, lo robamos, weón. Espere, los voy a robar, weón, ¿no? Que esa gente tiene plática ahí. Espere, marica. Que no podemos robar nada, no podemos robar nada. Puta, ¿qué hice? Ay, ¿por qué me tiré el caballo, huevón? ¿Qué hice, la chueca? Venga para acá. ¿Qué pasó ahí? Le tiré el caballo de esa mierda, hermano. Ay, María. Y su marica está matando a mucha gente, hermano. Buenísima, buenísima. Oh, buena, so buena. What the hell was that you pulled back there? Gotta be wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. Todo buenísimo, todo bueno el combate ahí. Qué conse. And you owe Lenny too. If he hadn't found us in time. Yes, we'll all be thanked profusely, I promise. Yeah, well,
Apache's got your back. Some unknown reason. La tormenta eléctrica, parce, ahí viene. Listo. I think we finally lost him. I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. Una funda, ¿para qué quiero mierda? Having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes. ¿Apunta para qué, güey? ¿Para el celular o qué? Ya saben, los que no me están siguiendo, muchachos, síganme ahí una vez. Síganme, la gente que está conectada y no me sigue, síganme una vez. No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a. No jodas, mano, yo no puedo con una hora, con dos y que menos, güey. Bye now. Bueno, pana. Una funda izquierda. Bueno. Look at that. Upe. Excuse me, excuse me. Ah, puedo. Puedo pagar mi recompensa, ¿no? Creo que por acá había algo cerca. Allí, sí, ya lo pillé. Para pagar la recompensa, porque pues está buscando la ley. A pagar mi recompensa. Para que no me busquen, ¿no? Para que no me busquen, ¿por qué? Que no me busquen la gente. Ay, está bloqueado. Hello there, pleased to see you. Haga la recompensa del muchacho. Uy, no sea marica, $190. Ah, pues, puta, no mucha plata, mano. No, yo que iba a pagar esa mierda, no, vámonos para otro lado. Mucha plata. No los puedo robar. Mucha plata. $190, no jodas. Ni porque fuera Osama Bin Laden o quien fue putas. Vámonos de aquí mejor. Ah, perdí el sombrero. Otro sombrero que boté, hermano. Ave María, ¿qué vamos a hacer con esos sombreros, hermano? ¿Qué iremos a hacer con esos sombreros, hermano? Pero mucha plata, weón, mucha plata. O sea, no los tengo, o sea, si te los tuviera los pagaba, pero no los tengo. ¿A qué va la mierda? Aunque tengo unas cositas para vender. Y por acá. Just don't understand this at all. Hey, over here. What's the problem?
problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Yo amo a este loco, ¿no? Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. Hola, mete un tiro. Lo que usted ve que está diciendo. Months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almería. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They rob banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before. Pero qué tal que sea, qué tal que yo no le como mucho cuento, vamos a matarlo mejor. You just need to follow the landmarks drawn here. Un trampo esos no pueden andar por ahí vivo. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of. Pero con un asesinato. Me cayó mal, lo quiero matar, güey. Comprar. ¡Puta! Ya, así era. Se aparece uno a... Y me gustó el sombrero, ese me lo voy a poner yo. Venga para acá. Saquear, vamos a saquearlo. ¿Dónde está el mapa, weón? A ver qué tienen en la mula. Quiere, se va a ganar su tiro. Maricona. Vámonos. Bueno. Tengo que buscar ese paisaje. ¿Dónde estará, hijo de puta? ¿Dónde estará ese paisaje? Una cara, un árbol, bajo. Acá, ¿no? Voy a buscar acá, ¿cierto? ¿Y qué le está buscando por acá? Mi amigo se ganó, se murió mi amigo. Come on, girl. La puta. Tocó alcanzar ese perro, tocó alcanzarlo, papi. Yo creo que debe ser por ahí, ¿sí o no? Enjoy
¿Y será por ahí? Yo creo que debe ser por acá, weón, ¿no? Yo creo que debe ser por acá la vuelta del tesoro. No sé por qué me dice que salgo por acá. Es una cara de alguien. ¿Con varios mapas? Ah, weón, y entonces. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Cuéntemelo, dígamelo, yo lo busco. Pero si es por acá el tesoro, no es por acá. Digo que es por acá el tesoro. A ese árbol se parece. Mire, ah, mire la cara, weón. Pille la cara. Mírela. Ay, papi, ponle que verá. Mire la cara. ¿Van a decir que no es la cara? No, no es la cara. Es otra. No es. Pero casi se parece. Me parece, pero no es. Me dio hambre, muchachos. ¿Toca viajar lejos? No creo. No creo que toque viajar lejos porque el man estaba mirando por acá. Mejor dicho, pero verá. Vamos a buscar un tesoro fácil. Porque necesito plata. Necesito plata. Tesoro fácil. A ver, vamos a buscar un tesoro. Sí, es. Oiga, ¿qué no existe en YouTube? Vamos a buscarlo en YouTube. Un tesoro fácil. Para ir a buscarlo. Necesitamos plata. Red Redemption 2. Mapa de todos los tesoros. Vamos a buscar uno por acá cerquita. Vamos a mirarlo. Necesitamos oro. Oro para pulir las armas. Para volvernos un bandido criminal, pero bravo. ¿Qué era? Le bajemos acá un poquito porque escucha mucha bulla. Este loco por acá tiene. En Dakota, vamos a ver. Aquí ya pillé uno. Ah, este es el del man. Si pilla, espera, era que ya me lo está mostrando. Ya me lo está mostrando, ponle que verá. Ya este, me está mostrando el de loco. Mientras tanto, pues vamos. Mientras tanto vamos cruzando. Ya me está mostrando el de la misión que pelamos. Adelantémoslo un poquito acá. Tin 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 tin. Listo, todavía adelantémoslo más. Aquí le roba el tesoro. Ah, pero este tiene otro mapa, weón. Este loco tiene otro mapa. No es ni siquiera igual. No es igual al de nosotros, weón. Pille. ¿Le alcanzan a ver? No creo que le alcancen a ver. Otro mapa raro, weón.
Espere. Y ya está mostrando. Está mostrando dónde. Ya lo pillé. Listo. Mapita. Acá, papi. Ya. El man dijo que acá. Listo. Digo que allá. Vamos para allá. Vamos, que es allá. Vamos a llegar al punto. Vamos para allá. ¿Hace cuántos años salió y nosotros matándolo en la cabeza que es que buscando mapas, marica? No, weón, miremos en YouTube, ahí conseguimos la localización y de una vez. Y de una vez conseguimos la vuelta. Ah, toca subir por allá arriba. Te cuento, ¿no? Toca subir por allá arriba. ¿Cómo vamos a llegar allá arriba? Ah, era por el otro lado. Creería yo que era por el otro lado. Uy, uy, cuál puta pobrecita la. Pobrecita la chueca, weón. Qué riendazo le metimos a la chueca, eh. Bueno, creo que es por acá. Espera que me voy a bajar. Va a seguir viéndolo. Toca subir bien arriba. Está bien arriba, weón. Tin, tin, tin. El man está por allá arriba. Miramos a ver qué encuentra. Baja. Se mete por un caminito, tin, tin. Salta. Listo. Esta es la vuelta y ese bicho está por acá. Allá arriba, mírelo, allá arriba está. Allá arriba está. Allá arriba, mírelo. Allá eso que hay arriba, esa es la vuelta. Que me toca es por acá. ¿Cómo subimos por allá? No sabría decirle. ¿Cómo subimos por allá? Pero vamos a tratar de subir a pie. Sí, sí, sí podemos subir a pie. No, weón, bueno, ¿cómo subo por allá? Ah, sí, 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 subimos, sí, subimos. Para la meseta, para arribita eso. Por allá arriba eso. Eso, ah no, ya coronamos. Oye, por acá bajamos.
Por ahí bajamos. Pero muchachos, un momentico, los leo porque quité el video, quité la aplicación y no los puedo ver. Listo. ¿Qué pasó? Listo. Oiga, se fue la gente, hermano. ¿Te asustó? Por acá, por acá. ¿Qué pilla? Arriba, arriba, arriba. Vamos a descansar. ¿Cómo subimos por ahí? Y bajamos acá. Y buscamos por acá. Y ya la sé. Ay, muñecos. Ah, gran hijo de puta, solo el mapa. Collar de perlas. Ah, es que son dos, weón. Collar de... Ah, mira, aquí hay otro. Una fumarola. Un volcán. ¿Dónde hay volcanes acá? Cuatro volcanes. ¿Dónde hay cuatro volcanes? Cuatro volcanes, ¿dónde hay? Entonces, que han jugado esta vuelta ya. ¡Ay, tonto! Tonto, me maté. Tonto, me maté. Ey, mucho imbécil, mano. Bueno. Okay, girl. Yep. Ya tengo otro mapa. Donde hay cuatro fumarolas. Busquemos el mapa. Cuatro fumarolas, muchachos. Necesitamos cuatro fumarolas ya. ¿De pronto por acá? ¿O no hay? ¿Dónde putas? Y como un volcán, alguna vuelta esa así caliente. Aquí puedo vender las pieles, ¿cierto? Una peletería, puedo vender las pieles. Thank you.
Aquí hay maticas, aquí hay maticas, güey. Aquí hay maticas, necesitamos maticas. Bueno, muchachos, entonces. Alemen, ¿dónde conseguimos esa? ¿Dónde conseguimos esta vuelta? Mapa, mapa, mapas. Un mapa del tesoro. Mapa del tesoro, ¿dónde están? Ah, mapa del sendero venoso. Ah, es que yo tengo aquí varios, güey. Ese es el 2, vea. Crenny, oye, tal vez te acuerdes de mí. Hace un mes no me llamaste a mi número que te dejé. Ahora estoy embarazada. Vas a ser padre. Por favor, con... Cátame, uy, parce. Crenny, ¿no? Yo soy estéril, weón. Este, marica, ¿dónde quedará, weón? Vea, son cuatro fumarolas, ¿se pilla? Como cuatro fumarolas. Y tres, una cruz. ¿Dónde, weón? Hay como una mina, ¿cierto? Pille, pille. Pille esa vuelta. Es que no quiero... Y este. Por eso, la mierda es donde es la mierda. Va a ir, no, hay que ir. Mírelo, es que quiero hacerlo. Como una mina, ¿sí o no? Póngame el mapa. Listo, ya lo pongo. Listo, ya lo abro. Voy para allá. Listo, ¿por dónde? ¿Cómo se llama la vuelta? ¿Para acá o qué? En la N que está arriba. ¿Para acá? ¿Eh? ¿Para acá? Son unos cráteres, listo. Vamos para allá, hijo de puta. Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Mentira, mañana. La vamos a hacer mañana, güey. Mañana la hacemos porque ya no, ya. ¿Cuánto le metimos? Harto, ¿sí o no? Ya le metimos mucho tiempo, güey. Tomamos mucho tiempo. Pues vamos a acercarnos. Vamos a ir acercándonos para el punto. Mientras tanto. ¿Listo? Mientras vamos recapacitando todo lo bueno y malo que hemos hecho. No, pues sí, mañana, pues que usted no me dijo. Hoy íbamos a hacer la pantera, pero nos entretuvimos haciendo otras huevonadas, ¿eh? Es que este juego es así. Este juego es así, ¿no? Uno se entretiene haciendo huevonadas. Pero mañana la hacemos. Es que me animé con los mapas.
animé con los mamas, muchachos. Vamos por acá. Porque quiero volverme multimillonario. Eso, me las canta. Eso, para ir a buscarlos, para hacer plata. Que si vamos a ser bandidos, hay que ser bandidos pulidos. Andar por ahí robando lagañas, ¿no? Hay que tener ese botín grande. No, mucho no, pero bueno, que sean 500, 1000 dólares sirven. Hay que tener un botín bueno. Tener un botincito bueno, weón. Vamos acercándonos para pa mañana ya hacer la excursión completa de esa vuelta. Vamos a la chueca al límite, ¿no? No, yo creo que alcanzamos hasta llegar hoy. Por allá no conozco, por allá. Ah, ya veo las fumarolas, weón. Ya las veo. Ya las veo. ¿Sí las pilla? Yo creo que debe ser eso allá. Yo creo que es una fumarola. Vea, hay una fumarola. Oiga, sí, eso es lo que iba a hacer. Vamos a alimentarla porque pronto se muere el animalito. Pobre animalito con uno, hermano. Listo, vamos a cepillarla, vamos a limpiarle las garrapatas. Vamos a hacerle mantenimiento, balanceo y cambio de aceite. No, todavía, no, ya la veo, vea, ya la veo. Esa es una fumarola. Vamos para allá. Creería yo, ¿no? Creería yo, en mi ignorancia. Voy por acá. Algo había por acá. Tío, mal partido. Vamos a ver, me va a ganar. Vencido, cara de verga. A ver, eso es con la chueca acá, mijo. Esto es de... Vamos, chuequita, vamos. Vamos a ganarle ese sapo. Están retando a mí, weón. Puta, viene el tren. Vamos, chueca, vamos, chueca, hágale. Vamos a llegar ya. Estamos ganados, man. Estamos ganadores. Ya le ganamos al bandido ese. Aquí no conocía. Uy, marica, ya viene ahí nomás. Venga, hágale. Ya viene ahí ese sapo. Venga, ¿qué pasó? La maricona, ¿por dónde se metió, hombre? ¿Por dónde se metió esta marica? Se metió por el agua y toda esa mierda. Nah, está animal, hombre. Nah, esto es mucho imbécil, ¿no? Hombre, caballo mal parido, hombre. Mira, a ver, ¿por dónde se fue este? Hasta cara de verga, ¿por dónde se fue ahora?
Hágala ver. A puta, está puta. Perdí la carrera con este imbécil. ¿Sabes qué, muñeco? No me gustó que me ganó. No me gustó, no me gustó. Agarrala a su madre, marica. Agarrala a su madre. A mí no me ganan, si no se muere. Puta, estoy muy criminal, estoy muy criminal. Estoy muy criminal. Uy, se cayó la chueca, se cayó la chueca por acá. No. Ah, pero quieto. ¿Qué tiene? Ah, está cansada, ¿no? Está cansadita, ¿sí, no? Está cansada la chueca. Está cansadita. No me deja. No me dejarle comida. Venga, a ver. Y tocarle comidita. Vamos, bebé, vamos. Puedes subir por allá, ¿sí? ¿No? Puedes subir por las montañas. Yeah, pero yo por aquí no había venido, weón. Yo por aquí no había venido, no conocía todo este sector. ¿Vamos a llegar o no? No, todavía estamos lejos. Cabra no había visto. Hasta, sí, esto es como más montañoso, ¿no? Cabra no había visto. ¿Allá qué?
No, aquí no hay ni verga. Acá no hay nada, tocho ya. ¿Dónde me trajo? ¿Usted me va a violar o qué? ¿Dónde me trajo? Listo, listo. Pues de aquí no veo un culo. Ah, allá veo. Ah, no, mentira. Sí veo algo, un humo por allá. Que estoy mirando el video. Estoy mirando el video acá de en YouTube. Estoy mirando aquel video. No, tocho, estamos es en la gran puta mierda, le cuento, ¿no? Vamos es en la gran puta mierda, ahí no era, weón. Muy bien por la energía, pero ahí no era. Ah, si vas por acá, pues. Era. Era, le digo, ¿dónde es? Esa vuelta es por acá, weón. Estamos lejos. Pero ya ahorita la marcamos bien, 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 bien. Es por acá, es por acá, es por esta la vuelta. Ahorita nos muestran bien la vuelta por dónde es. Estamos lejos. Estamos lejos, lejos. Pero rápido, hombre. ¿Qué era? Creo que es por Cotorre Screen. Por acá. Creo que es por Cotorre Screen. Este mapa es inmenso, ¿sí o no? Estábamos más lejos, sí, estábamos más lejos cuando empezamos. Eso sí es verdad. Chicas, por acá. Por Cotorre Spring, por acá. Volvámonos. Toca tomar, era para el otro lado. No, pero vámonos por acá, por... Ah, no puedo subir, no puedo subir, no puedo subir. No puedo subir, ¿cómo que no puedo subir? ¿Cómo que no puedo subir, hombre? No podemos subir, en serio, no jodas. No, no, ay, hueputa, no vas a subir, hombre. Pero vamos para el otro lado. Hay lados donde sí puede escalar, pero toca con mañita, suavecito.
Como un caballo, ¿verdad? Suavecito. ¿Dónde está? Whatever you want from my pack for saving me. Oh. Whew. Whew. Lo voy a robar todo. Bueno, nos fuimos. Uy, tengo que comer. No, pero ustedes son muy madres, weón. Ustedes son muy... No roben, no maten, no, man. Ustedes son muy madres, weón. Estamos en el lejano oeste. Estamos en el salvaje oeste. Aquí le volea todo plomo. Como, yo creo que usted no sobreviviría en una época esta, de rapa Dios, weón. Ustedes son muy madres, man. A lo bien. No, no pasa nada, pues pensé que esa es la intención del juego, ¿no? O sea, que de acuerdo a sus decisiones, pues tengo un final bueno, un final malo. Bueno, yo creo que se alcanza a buscar la otra parte del mapa. Por acá es la vuelta. Y pilla, véalos. Ay, papá. Véalos. Son tres. Uno. Dos. Por eso ya. Hay dos huecos, hay dos. Mapa, vamos a buscar el mapa. Mapa, véalo. El dos. Bueno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. O sea, uno, dos, tres. O sea, que es por acá. Por acá es. Un palo. Uno, dos y tres, ya. A uno, dos y tres. El palo. Esos montículos, ¿sí o no? Por acá. Un montículo de esos debe estar, weón.
Pero puta mapa. Uno, dos, tres, cuatro árboles. No, oh, pues que yo no quiero ver el video, yo lo quiero buscar por mi para aquí. Yo lo quiero buscar por mis propios medios, ¿sí me entiendes? Ah. Tocar usar en ver videos, sí señor. Porque creo que este es el montículo de tierra. Yo creo que es acá, güey. Ah, no, es que aquí hay un palo. Ah, es que aquí hay una cruz, píllela. Este palo. Me tocó mirar el huepucha video, ¿sí, señores? Me tocó mirar el video. Porque no lo vimos, no vimos con él. No vimos con él. No vimos con él, bueno, ya por aquí ya me va mirando. Que si es un gallo, no. Allá encontré la vuelta, pero no me sale nada, ¿sí me entienden? Pues será que está por acá enterrado. Acá abajo. Por acá en algún lado. Es un hueco. Está en una piedra. Está en una piedra, weón. Está debajo de una piedra, pero no veo la hipoputa piedra. Vete, no la veo.
Está entre las piedras, claro. Ya la vi, ya sé cuál es. De ahí estuve buscando y no la encontré. Claro, mírale, hijo de puta, ¿dónde está? Mírale. Esta es la piedra. Esa es la piedra, weón. Yo buscar. Maximo said two maps. Right. Yes, I got one. Paid for. ¿Dónde, hijo de puta, va a quedar eso? Bueno. Creería yo, muchachos, con 20 más, no jodas. Creería yo más. Creería yo que es todo por hoy. Creería yo que es todo por hoy. Vamos a buscar, vamos a buscar una campañita, vamos a armar nuestra campaña, nuestro cambuche. Hasta marcha, hombre. Come on, girl. Oiga, qué montañito. ¿Qué montañas tan difíciles para subir, weón? No deja, hijo de puta, ¿cómo así que no? No deja, weón. Revisa, ¿eh? Vamos a buscar un lado donde cambuchar. Que no nos vayan a violar. Un lado donde podamos cambuchar bien sabroso. Donde podamos cambuchar bien sabroso por acá. Un ladito donde podamos cambuchar. Listo. Vamos a meter el campamento ahí. Vamos a descansar ahí, muchachos. Hasta aquí todo por hoy, comandos. ¿Listo? Hasta aquí todo por hoy. Esperen un nuevo capítulo de su telenovela. ¿Listo?